Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Bueno, bienvenido a Rosario, bienvenido de Yabú, bienvenido a Argentina. ¿Cómo estás? Pues creo que mejor que vosotros, ¿no? En el Sí, sentido me que parece que aquí sí. estamos menos confinados que vosotros, pero con muchas ganas. Estamos deseando que salga este nuevo disco de La Pegatina, que sale este viernes, y con muchas ganas de que todo el mundo lo escuche, todo el mundo lo disfrute. Y qué lástima no poder ir a presentarlo, porque íbamos a presentarlo este disco en Latinoamérica, por Argentina, por Chile, por Uruguay, por México, a final de año. Una lástima, pero con muchas ganas de cruzar el charco y ver a toda la gente que nos apoya allí desde Argentina. Bien, como vos lo dijiste, están, calculo que mejor que nosotros. Argentina cayó, calculo que en un pico, sobre todo en provincias fuera de lo que es Buenos Aires y el AMBA. Quiero saber cómo están ustedes allá, porque bueno, España la pasó feo. Por lo menos es lo Sí, que notaba, y se notaba. nosotros ahora mismo estamos en lo que se está diciendo una segunda ola o rebrote, donde hay muchos rebrotes por toda España. Sobre todo ahora Madrid está muy complicada, Barcelona empieza también otra vez a despuntar. Y poquito a poco intentando convivir con eso, con los rebrotes, intentando que cada, bueno, la putada es que cada vez se está politizando más todo el tema de yo me confino, tú no, sí, no sé qué, tú puedes, tú no puedes. Pero bueno, intentando tirar del carro, intentando tirar esto para adelante, sin conciertos. Nosotros hemos tenido que suspender toda la gira de conciertos por Europa y por España también. Así que la única fecha que haremos este 2020 será un concierto en streaming el 18 de octubre para toda esa gente que compre nuestro disco. Y bueno, intentar que esto pase lo más rápido posible porque tenemos muchísimas ganas de ver a nuestra gente, tenemos muchas ganas de salir a presentar este disco y sobre todo porque hay muchísima gente que con la pandemia lo está pasando realmente mal. Todo el tema de toda la gente que está detrás de las cámaras, ¿no? Técnicos, managers, room managers. Yo qué sé, runners, toda la gente, fotógrafos, toda la gente que está detrás. Aquí dentro del mundo de la cultura lo está pasando muy mal. También salas de conciertos, festivales. Hay muchísima gente que está ahí luchando para sobrevivir, ¿no? Así que desde aquí nuestro apoyo. Y nada, poquito a poco a ver si esto pasa y con ganas de tocar. Tenemos muchísimas ganas de tocar. Llevamos desde diciembre sin tocar, sin subirnos al escenario. Y hay un mono impresionante. ¿Cómo se llama mono allí? Hay ganas, ¿no? Ganas, ansiedad, sí. Vamos a recorrer un poco la historia de ustedes Vale. para hacer un collage de historia, quizás. Ustedes arrancan allá por el año 2003, si no tengo mal el dato, y a mí me gusta siempre preguntar por los nombres, a mí me llaman mucho la atención los nombres. Me gustaría saber por qué eligieron como nombre La Pegatina. Ahí, pues mira, aquí Pegatina, no sé si se llama ahí también. Pegatina es un sticker, ¿vale? Es una calcomanía, un sticker. A mí me llamaban el Pegatina porque yo iba a todas las fiestas como si me enganchara en todas las fiestas con una guitarra llena de pegatinas. Entonces de ahí viene el nombre. Es tan sencillo como eso. Y aunque Pegatina creo que también significa por allí la mancha que se queda en el calzoncillo, ¿no? Algo así. No, pero también se le dice de salir de pegatina cuando se va a pegar volantes con Ah, engrudo. cierto. Eso también, viste, es una pegatina de cosas. Pues sí, Y y 2003 arrancó el proyecto, arranqué yo solo, después ya vino Adrià y vino Widi, percusionista y cantante ahora del grupo, y con ese proyecto empezamos a andar, 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 hasta que en 2007 sacamos nuestro primer disco, Al Carrer, y luego ya iban entrando gente al grupo, íbamos sacando nuevos discos. Entraron los dos franceses del grupo, sacamos el Ya Mandarina, con Sergi también el batería. Luego iba saliendo el Chapo Melo, iba saliendo hasta 9 discos que tenemos ahora mismo, 7 de ellos de estudio. Somos 9 personas en el escenario, más de 1.300 fechas a lo largo de estos 17 años de carrera, más de 31 países y muchísimas vueltas por el mundo y muchísima gente que hemos conocido, muchísimos sitios que nos han enamorado, sitios que
querríamos volver mañana mismo. Y bueno, un proyecto que se basa en un sueño, ¿no? De montar esta banda, y que al final este sueño está durando muchísimo, y espero que no nos despertemos de él. 9 discos me dijiste, y son 9 integrantes, un disco por integrante más o menos. Sí, sí, son 9 discos, 7 de ellos de estudio, porque hay un disco que es el recopilatorio y otro disco que es en directo. Así que, pero sí, 9 discos, 9 componentes, 9, 18, el año que viene hacemos algo ahí, 9. Si no leí mal, tienen un documental también. Sí, bueno, tenemos 2. Tenemos uno que es más personal, que es la pegatina del docu. Todos estos 2 documentales se pueden entrar en nuestro canal de YouTube y se pueden ver. Se llama La pegatina del docu. Es un documental que hicimos para los 10 años del grupo, y está resumido toda la historia de la banda, y también imágenes de cuando fuimos de gira por China. Así que está muy recomendado y es muy gracioso de ver. Aunque no conozcas a la banda, vas a disfrutar y te vas a pasar muy bien. Es un documental que conseguimos meterlo también aquí en los cines. La gente podía ir al cine a verlo. Así que para nosotros era un logro que un documental musical pudiera llegar a las grandes pantallas. Y hace un año sacamos otro disco, el disco recopilatorio, y venía acompañado con un documental también que se llama Un secreto a voces. Es un documental más orientado al mundo de la industria, pero igualmente es un documental muy interesante, porque donde gente del mundo de la industria habla sobre nosotros, ¿no? Cómo nos ven desde fuera. Ya no es tan personal como el primer docu, pero también es muy recomendable y también se puede ver de nuestro canal de YouTube. Llegaron a la gran pantalla como los Beatles. Ahí está, ¿eh? ¿Quién te lo iba a decir? Otra de las cosas que leí y me llamó mucho la atención, tiene un videojuego. Ese. Sí, tal cual. Me llamó mucho la atención. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo llevaron a cabo? ¿Qué repercusión tuvo? Todo eso quiero saber. Mira, pues ahora mismo tenemos 2 videojuegos. Uno de ellos se puede jugar, el otro ya no se puede jugar. Uno de ellos fue la pegatina de Game, y se sacó hace... se sacó cuando cumplíamos 10 años del grupo también. Y era un videojuego donde nosotros... Hay un festival aquí en España, que es el Arenal Sound, donde yo lo que hacía era subirme en una barca inflable desde el escenario, iba viajando hasta el final del público, donde había una piscina, ¿no? Entonces saltaba desde el escenario con la barca inflable por encima del público. Pues con esa idea hicimos un juego de plataformas, que ibas con la barca, ibas sorteando obstáculos, ¿no? Y te ibas pasando pantallas, que cada mundo era un disco, cada pantalla era una canción, ibas sonando canciones, ibas recogiendo ítems, algunos eran positivos, te daban puntos, otros eran negativos y te restaban puntos, y también ibas desbloqueando pues personajes famosos del grupo, como Tomasín, como Mari Carmen, ¿no? Entonces, ese juego ya no se puede jugar, porque nos suponía un gran costo también a nivel del tema de subirlo en markets de Apple Store y movidas de esas, y también de irlo actualizando. Era un momento donde los móviles se están actualizando muy rápidamente, y no habían plataformas de videojuego que fueran tan universales, ¿no? Era más pues para los tops de iPhone, que en aquel momento creo que era el 5, y para los tops de Android. Entonces costaba mucho. Ahora todo el tema de los juegos se puede unificar mucho más, y por eso, si la gente va a nuestra página web, se puede jugar a un juego que está para móvil y para ordenador, pero estamos, el de la versión móvil la estamos reformando, porque es un juego donde puede jugar la gente con nuestros vídeos, con nuestras canciones y con nuestras fotos. Es un juego, es como un trivial, un quiz de preguntas y respuestas, ¿no? A raíz de ver el vídeo te van saliendo preguntas de, no sé, ¿quién colabora en esta canción? ¿Dónde se grabó este vídeo? Pues ahora sí, pues igualmente con las canciones, ¿no?
se juega con Spotify también, integrado con YouTube y con Instagram, ¿no? Intentamos mezclar las tres redes sociales en este juego. Y estábamos muy contentos, ¿no? Lo hicieron un agente, unos amigos nuestros. Mira, concretamente, uno de los directores de este juego es argentino también, así que nuestro amigo Cali, y todo su equipo, un equipo formado por tres chicas y dos chicos, y son la Wild School de Barcelona, así que desde aquí saludarlos. Y es un juego que pronto sacaremos las nuevas versiones de este juego. Mira, Miguel Campello, ahí está. Saludos. Bicho. ¿Y cómo les surge la idea de armar un juego? Ya, porque... A ver, la pegatina siempre... Me volaron la cabeza. O sea, yo, si no, bien vengo no escuchando... No censuramos nunca. Intentamos... No sé, el último juego que había en aquel momento, cuando hicimos el primer juego... El de los 10 años, el único juego que había jugado yo integrado con algo de música era un juego para la Sega que había del Michael Jackson. Me acuerdo yo que iba a... Y surgió un poquito la idea de decir, ¿y por qué no? ¿Por qué no podemos hacer un juego de la pegatina, no? Somos una banda que las ideas locas se materializan muchas veces, ¿no? Cuando quisimos irnos a fuera de España por Europa o para ir a China o a Australia o a Japón, ¿no? ¿Y por qué no? ¿No? Siempre está la frase en la pegatina de ¿y por qué no podemos hacerlo? Y yo creo que esas cosas molan muchísimo porque no tenemos miedo a nada, no tenemos miedo ni a fracasar ni a cagarla. Al revés, tenemos miedo de aprender equivocándonos o acertando, en este caso. Y yo creo que al final estamos aquí para jugar, para divertirnos y para hacer cosas que hagan disfrutar a la gente. Y entonces, en aquel momento, un juego nos parecía algo muy loco y que pocas bandas habían hecho, y hicimos eso. Ya te digo, tampoco hay una pretensión muy grande, porque tampoco era todo autogestionado por nosotros, autofinanciado, y siempre hemos querido sacar ese puntito a las cosas para que la gente diga, hostia, esta peña se le va la olla, se le va la cabeza, y eso es lo que nos gusta, ¿no? Que la gente, cuando piensa en la pegatina, piensa en esta gente me va a sorprender, esta gente van a hacer algo loco, algo diferente, y creo que eso es lo guay, ¿no? Tener ese punto también de estar en continua evolución, continuo pensando cosas nuevas, ya no solo en lo musical, sino en cómo presentarlo al público, en cómo hacer llegar tu música, tu mensaje, tu vibración, tu energía. Y eso es lo que nos mantiene vivo también, ¿no? En tantísimos años hacen que una persona que sea seguidora de la pegatina, aunque venga en más de un concierto de la pegatina, siempre va a sacar cosas nuevas, porque estamos constantemente cambiando el show y haciéndolo sorprender, ¿no? La gente sabe las canciones, pero no saben qué orden va a estar y qué va a pasar. Y eso es lo bueno, ¿no? Que la peña siempre tiene ganas de ver a la banda, y eso después de tantísimos años girando por todo el mundo, que la gente te diga, no sé qué vais a hacer el año que viene con la presentación de este disco, pero tío, tengo ganas de veros porque siempre me dais un golpe en la cara y me decís, tío, cómo mola lo que hacéis, ¿no? Y en este caso, la putada ha sido la pandemia, porque íbamos a preparar una gira muy grande, primero iba a ser por toda Europa, una gira de festivales y salas. Y luego aquí van a ser unas fechas de presentación en espacios muy grandes. Aquí íbamos a hacer el Within Center, Palacio de los Deportes de Madrid, íbamos a hacer el Coliseum de Coruña, un aforo alrededor de un mínimo de 4 o 5 mil personas y hasta unas 10.000, 12.000 personas. Estábamos en unos aforos ya bastante grandes y queríamos hacer cosas locas, ¿no? La gente aquí en el finales de 2018, en el Within Center, llenamos el Within Center, más de 10.000 personas allí, y hicimos un show de 3 horas con más de 20 colaboradores, una idea muy loca con un grupo de teatro, y pasaban cosas todo el rato en el escenario, entre el público, abajo, caían globos, y hicimos un challenge muy importante al final del concierto, que tiramos 6.000 pares de calcetines al público, ¿vale? Cuando acabó el concierto,
tiramos 6.000 pares de calcetines y la gente decía, ¿qué hacen estos colgados con calcetines? Que lo tiran. Y entonces dijimos, cada uno que coja un par de calcetín. Y ahora, a tirarlo. Guerra de calcetines, de más de 10.000 personas tirando calcetines por todos lados. Eso fue impresionante. Y ya te digo, lo que queremos es que cuando alguien vaya a un concierto de la pegatina o una presentación o algo, que se quede con ese punto de decir, están colgados, me van a sorprender. No sé, por ejemplo, yo voy tirando, yo voy diciendo cositas. Por ejemplo, hace 2 años, cuando presentamos el disco, no, el 2018, cuando presentábamos Ahora o Nunca, el anterior disco, montamos un bar, un pop bar, que le llamábamos. Un bar que duró 3 días, ¿vale? Y lo que hicimos es alquilar un bar durante 3 días y le cambiamos desde el cartel de bar, que era, lo pusimos, pillamos un cartel, pusimos bar la pegatina, hasta decorado por dentro. Todo lo que eran los típicos cuadros, las típicas cosas que tenía ese bar, más rockero que era, pusimos fotos nuestras, carteles nuestros, estaba todo decorado de la pegatina. Y a la vez eran 2 plantas y la planta de abajo tenía un escenario. Lo que hacíamos es, por las mañanas, cada mañana, de 9 hasta las 2 de la tarde, era puerta cerrada, eran entrevistas con los periodistas dentro de ese bar. Luego, a la tarde, la primera hora de la tarde, entre las 4 y las 7 de la tarde, hacíamos un show privado para una radio, para Spotify, para alguna marca, para algo conjunto, ¿no? Y luego, a partir de las 9 de la noche, iba a ser solo un show cada día, pero acabábamos haciendo hasta 3 shows en la misma noche. La gente podía entrar a ese bar, hacía cola, era gratuito, podía entrar, y entonces se encontraba que la pegatina iban a tocar los temas nuevos del disco, aún no habían salido, salían el último día, y después de eso, unos de la banda estaban sirviendo cócteles en el bar, yo pinchando hasta las 3 de la mañana, y bueno, así cada día, y el último día, lo que hicimos a las 12 de la noche, es unas campanadas, no sé si allí se lleva, pero aquí en fin de año hay la cuenta atrás, las campanadas, ¿no?, que le llaman. Pues allí lo hicimos, pero con la salida del disco, una cuenta atrás, que hicimos un live con la gente conectada allí, aquello chorreaba, goteaba el techo de sudor de la gente, ¿no? Transpiraba todo el mundo, pero era impresionante ver como 200 personas que habían en ese local, porque no cabían más, ahí apretados, gritando, haciendo la cuenta atrás de que saliera el disco de la pegatina, y era como que dábamos al botón de publicar, ¿no?, a todo. Eso era impresionante, ver esas cosas y ver el público, ¿no?, que te apoyaba. Eso se hizo en Madrid y siempre nos ha molado hacer esas cosas, ¿no? Sorprender a la gente y que diga, yo quiero saber qué van a hacer esta gente ahora, ¿no? Y eso es lo que hace que la pegatina esté durando tantos años y que la gente esté con tantas ganas de saber qué vamos a hacer lo próximo. Nunca se quedan quietos y nunca se relajan ante un éxito o algo que funciona. Me parece que por ahí viene la fórmula de la banda. No se conforman con lo que pasó, siempre van por más, y eso está buenísimo. Ahora, a la hora de componer, ¿cómo se llevan? Porque son muchos, con corrientes por ahí, algunos muy diferentes. ¿Cómo es a la hora de componer temas nuevos? ¿Compone uno, otro compone una melodía, se juntan todos? ¿Cómo fue el tema de pandemia? Mira, nosotros lo que hacemos, normalmente componemos 3 de la banda, Adrián, Román y yo, aunque Ferran ha hecho algún tema de la banda, ha hecho un par de temas, pero la idea general es cada uno durante la gira va componiendo en su casa, va haciendo temas a guitarra y voz, o le pone una base o algo. Y luego, cuando se está acercando ya la época de preparar maquetas, lo que hacemos es bloquear fechas y vamos presentándolos a la banda, ¿no? Pues mira, yo he hecho 6 temas. Pues ese es el primer tema, ese es el segundo, tal. Y entonces hacemos como una primera escucha. En el momento que están escuchando a la gente, pues mira, pues hostia, pues se me ha ocurrido una melodía de trompeta, o se me ha ocurrido no sé qué, esto lo podemos hacer en vez de en ska, lo hacemos tranquilito porque la letra mola, y no sé, vamos haciendo esas cosas.
Y luego intentamos hacer una versión con banda y eso lo grabamos, ¿no? Lo grabamos y lo tenemos ahí. Entonces, luego está la figura del productor. Cuando viene, elegimos el productor, le enseñamos todos esos temas ya con banda de cómo lo haríamos nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, él nos manda las nuevas propuestas y empezamos a seleccionar. Pues mira, por ejemplo, de este último disco habían alrededor de 40 temas preparados. Y al final, Cuatro discos tenés. sí, de esos 40 temas, lo que hicimos es reducirlo a 15. Y de los 15, al final se grabaron 12. Y de los 12, al final salen 10. ¿Sabes? Y este año ha sido muy curioso porque nosotros nos pilló la pandemia justo antes de grabar. Las canciones de este disco son pre-pandemia, todos, menos una, La Guspira, el tema en catalán de este disco es durante la pandemia porque surgió y se lanzó ahí en el WhatsApp de ¿os mola este tema? Guay, nos flipó a todos y dijimos, este tema tiene que entrar en el disco sí o sí. Entonces, aunque no estuviera seleccionado previamente, hicimos una excepción con ese tema porque nos gustaba a todos. Pero una de las cosas curiosas con este disco, y yo creo que es por eso que ha quedado muy, muy roots, muy pegatinero, muy de la pegatina del principio, es porque cada uno hemos tenido tiempo para crear y sobre todo lo que hacíamos es cuando estábamos en pandemia, el productor nos decía, yo sé, al trompeta, mándame líneas de trompeta que puedan entrar en este tema, al otro, mándame tal. Y le íbamos mandando tantas pistas que al final yo creo que hemos tenido ese tiempo para volvernos a buscar a nosotros mismos, ¿no? Y ha hecho que ese disco fuera de lo más del principio posible, ¿no? Y luego con la mezcla con Tato La Torre. Tato La Torre es un productor aquí en España, lleva muchísimos grupos de pop y mucha música que suena en la radio, ¿no? Y mezclar ese punto tan pegatinero con la explosión pop de Tato La Torre, yo creo que ha hecho que sean temas muy pegatina y a la vez muy, muy radiables y muy mainstream, ¿no? Y eso mola, ¿no? Que una banda tan autóctona y tan de raíz, a la vez pueda ser una cosa que escuche todo el mundo. Y estamos muy contentos con eso. Y luego ha sido por culpa de la pandemia, a la hora de grabar, hemos grabado de una forma diferente. Hasta ahora siempre íbamos con todo ensayado al estudio y estábamos todos en el estudio escuchando lo que hacía el uno del otro y opinando, ah, no, pues mejor hace esta melodía así, o quítale esta nota, o tal. Esta vez cada uno ha ido al estudio, ha grabado su parte, se ha ido y ha venido otro, porque no se podía, no, no, nos pilló en Claro. fase 1, no sé si allí se llaman las fases igual, pero nos pilló en una fase Sí, donde no sí. nos podíamos juntar, solo podían ir, Aislamiento total. exactamente, solo podían de uno en uno al estudio, con mascarilla y con todo, Sí. y era muy raro, ¿no? Era, estoy grabando un disco, pero no sé lo que han hecho mis compañeros, ¿no? Y eso también es un voto de confianza hacia el productor, darle esa confianza, decir, confiamos en ti, sabemos que vas a hacerlo bien y te damos los elementos, te damos aquí los ingredientes y tú cocina. A fuego lento, pero ves cocinando ahí. Entonces, cuando lo escucharon completo, una sorpresa para todos, ¿no? Es como ir a comprarte un disco de una banda que te gusta mucho y lo escuchás por primera vez, porque no sabías con qué en sí te ibas a terminar encontrando. Exactamente. Y lo sorprendente es que salimos todos con ganas de volverlo a escuchar otra vez. ¿Sabes? Nosotros mismos. No. Que es mucho, porque Normalmente, sé claro, que normalmente pasa. salís detestando el disco de la cantidad de Claro. horas que estás grabando. Claro, normalmente pasa que estás grabando en el estudio y cuando tienes el disco, lo escuchas una vez por el tema de ver si suena bien, tal, pero ya está. Ya dices, ya estoy cansado de escucharlas. Y esta vez ha sido al revés. Esta vez ha sido de, guau, que me las pongo. Este último disco me lo estoy poniendo yo. ¿Sabes? Que normalmente acabas odiando las canciones. Y yo creo que eso ha hecho
de que quede muy fresco. Es un disco que puede escuchar la gente de una muy sencillo. Es un disco para todos los públicos. Yo creo que si alguien está escuchando esta entrevista y quiere darle una ojeada, hemos sacado ya 5 singles de adelanto, 2 de ellos con colaboración. Este miércoles saldrá otro nuevo single. El jueves saldrá otro. Es la primera vez que sacamos 7 singles antes de sacar el disco. Pero creemos que, tal y como está el momento actual a nivel de la industria, creemos que es el momento de ir sacando temas. Ahora, por una parte, la industria, bueno, las discográficas, te dicen de sacar el disco, pero creo que ahora es momento de sacar singles y de tratar cada single de una forma única, ¿no? Dándole ese valor que tiene, ese valor que se le daba al single de adelanto antiguamente y que luego ya el resto de canciones parecía que no tenía tanta importancia. Y es decir, no, es que los 10 temas que hay en este disco son nuestros 10 mejores temas de los 40 que teníamos seleccionados. Así que yo creo que es darle la importancia de decir, estos 10 temas, escúchatelos de arriba abajo, porque vale la pena, ¿no? No vas a perder esos 35, 40 minutos que dura el disco, no vas a perder esos 35, 40 minutos de tu vida. Al revés, vas a decir, quiero volver a revivir esto. Hablando un poco de la salida del disco, ¿en qué formato lo piensan sacar? Si bien hoy la industria cambió un montón y antes salían los discos completos, salía por ahí un corte de difusión previo, o no, o a la misma vez que salía el disco salía el primer corte de difusión y después sabías que salían un segundo y como mucho un tercer corte de difusión de un disco, no más que eso. Hoy la industria está muy revolucionada desde lo digital y se van sacando por temas, ya prácticamente sacar un disco completo es medio raro. ¿Piensan sacarlo solamente de manera digital o también en formato físico? No, este disco lo vamos a sacar en formato físico y también digital. Va a salir en YouTube, por ejemplo, saldrá con cada tema tiene un videoclip. Los últimos 3 van a tener lyric video solo y saldrá en Spotify, saldrá en Deezer, saldrá en Amazon, saldrá en Tidal, en todo. Y luego también en formato físico. Pero formato físico sobre todo, sí que estará en las tiendas, pero sobre todo porque nos gusta, la gente que lo compra ahora, ya le damos un valor añadido. Todos los discos que se han comprado, se compren a través de nuestra web antes del miércoles, vendrán firmados, ¿no?, por nosotros mismos. Queremos darle ese valor añadido, es decir, de agradecer a la gente que, ya que no se compran discos de forma física, es más difícil, pues decir, hey, gracias por comprar el disco, te lo estamos firmando. Y además, ¿me lo mandás? Si lo compro, ¿me lo mandan para acá? Claro que sí. Sí, es más, no te voy a decir nombres, pero hay gente de Japón, gente de México, gente de Argentina, gente de Brasil, gente de... No, China no, pero en Japón hay muchos. Y toda esa gente ha comprado el disco y le va a llegar firmado, ¿no? Porque nosotros alucinábamos que tanta gente de tantas partes del mundo, porque encima todo el tema de los gastos de envíos es una putada, porque hay unos gastos de envíos grandes, ¿no? Cuando cruzas el charco, cuando vas a diferentes países. Pero estamos súper agradecidos de que tanta gente de tantas partes del mundo hayan dicho, yo quiero apoyar a la banda ahora, en estos momentos de que no tienen concierto, en esos momentos que son difíciles para el mundo de la música, para el mundo de la cultura, y invierten y están ahí apoyando. Así que nosotros también agradecerles, ¿no? Confirmando. Y desde aquí eso, desde aquí decir que también la cultura es segura, que muchas veces se está echándole piedras a todo el tema del ocio nocturno y de todo el tema de los conciertos. Si se pueden hacer las cosas bien, ha habido muy pocos rebrotes, muy pocos casos en el tema de la cultura, los teatros. Es que al final ir al teatro, ir al cine o ir a un concierto últimamente se está convirtiendo en algo más seguro que salir a tomarte una cerveza en el bar. Entonces, es
ver este punto, que poco a poco los gobiernos cambien el chip y que pongan una serie de medidas, pero que se puedan hacer las cosas, ¿no? Porque hay mucha gente que vive de esto y que se está jodiendo muchísimas familias, ¿no? Y entonces, desde aquí también mandar un mensaje a toda esa gente de la cultura que está resistiendo y que está luchando. Entre todos intentaremos sobrevivir a esto. Te saco un poquito del tema y te llevo un poco a la música. Hablábamos un poco de escuchar la música y de los formatos. Y antes de preguntarte sobre qué formato preferís para escuchar música, te quiero llevar a qué estás escuchando últimamente. ¿Qué música te gusta escuchar? Si sos de escuchar música solamente de España, si escuchás algo de acá de Argentina, ¿qué escuchás? Mira, de España, últimamente estoy escuchando Califato Tres Cuartos. ¿Conoces? Sí, algo escuché. Pues, no sé, a mí, yo todo el tema del mestizaje, el de mezclar cosas, me ha gustado. Y últimamente, yo tengo uno de mis discos favoritos, es el disco Omega, de Enrique Morente, un disco con Lagartija Nick, que están mezclando flamenco con rock. Y el otro día descubrí a Califato Tres Cuartos, que hace unas parecido, mezclan como Triana con flamenco, con a veces con rock, pero a veces le meten bases brasileñas y no sé cuál. Una cosa muy loca que me está gustando muchísimo. Y así de fuera, así argentino. Soy de los Caligaris. Tienen una onda. Sí, es que Caligaris me mola mucho. Y luego, ya no gracias a Caligaris, pero últimamente he vuelto a escuchar Cuarteto, ¿no? Estoy ahí con la Mona Jiménez a tope. Bien, te va para el lado de Córdoba. Bien, bien, bien. Sí, yo cuando los empecé a escuchar me sonaba, trayéndolos un poco para Argentina, a los Caligaris, a los Decadentes. Decadentes, sí. Ese estilo. Y a la hora de escuchar, ¿en qué formato te gusta más escuchar? Porque viste que cada formato tiene su ritual, ¿no? Escuchar un vinilo lleva su tiempo, su dedicación y demás. Igual mira, lo mismo con un cassette. Con... Tengo de la mano negra aquí. Qué lindo. Pues sí, a mí me gusta... A ver, una cosa es que me gusta y otra cosa es lo que hago. A mí el ritual del vinilo me gusta, pero el problema es que no dispongo de tantos vinilos como para disfrutar tanto y no dispongo de tanto tiempo en casa de ese momento de decir, voy a ponerme un vinilo. Entonces, además también tengo un programa de radio y últimamente tengo que escuchar muchísima música y al final lo que me salva la vida es Spotify. Yo escucho a través de Spotify, sobre todo, pagando de premium. Y sobre todo eso, porque me pilla viajando en el coche o me pilla buscando playlists, buscando gente de música nueva para incorporar en el programa y todo eso. Así que al final estoy, aunque me llegan muchos CDs por el programa de radio, la mayoría de cosas que escucho es a través, es todo digital. Y te digo, y también, aparte soy DJ y entonces también toda la música que me llega también es en WAP o en MP3 y al final es lo que pincho. Así que el formato digital para mí es lo que está ganando frente al físico. Aunque de vez en cuando sí que pongo alguna cosa física, pero el digital es mi día a día. ¿Nos metemos en darle la vuelta? Vale. Bien. Vamos a meternos en este nuevo material que está saliendo. Salió un tema nuevo, se llama Simplemente Siempre Te Pedí. Me gustó. Me gusta la producción que vienen haciendo en videos. Bueno, no es un video sino más. Está bien producido, tiene un post, está bueno. ¿Cómo viene el tema ansiedad de este nuevo material discográfico? ¿Cómo lo vienen manejando y qué expectativas tienen sobre la salida del nuevo disco? Por el momento, todo el feedback que ha llegado de este nuevo disco es genial. Desde el primer track que fue de ¿Cómo se hacen las flores?, una rumbita muy pegatinera, pasando por Darle la vuelta, a La Guspira,
a siempre te pedí o te veré cuando yo quiera. Son temas muy diferentes, pero a la vez es muy pegatinero. Y a la vez también, lo guay son las colaboraciones. Hemos desvelado dos colaboraciones. Una era la del Kanka, en el tema más tranquilo del disco, en el Te veré cuando yo quiera. Y hace poquito, en Siempre te pedí, como tú has comentado, hay la colaboración de Travis Berz. Para nosotros nos gusta dos cosas en nuestros discos. Una de ellas es que vengan con colaboraciones y que esas colaboraciones sean sinceras, sean colaboraciones no impuestas por una discográfica o por una estrategia de mira, ahora lo está reventando tal artista, una colaboración con él para que suba. No, queremos que esas colaboraciones sean sinceras, de haberlos descubierto en conciertos, en viajes, en quedadas, en alguna cosa, y nos hubiera... Y ese puntito de... Sí, sí, sí. Por onda, digamos. Exactamente. Y luego, otra de las cosas también es hacer descubrir a la gente nueva música, ¿no? Tener ese punto de decir, por ejemplo, con Travis Berz, es un artista que muy poca gente conoce, pero creemos que es un artistaza que hay que darle difusión y altavoz porque se lo está currando muchísimo y es una voz espectacular, que la gente lo descubra porque es espectacular lo que hace esta mujer. Y luego, por ejemplo, también hay Del Aporte, otro proyecto que nos gustaría darle altavoz, que saldrá el 16 de octubre ese. Luego hay una colaboración con Arnau Griso, que saldrá este miércoles. Es un tema muy cachondo, un tema muy de... No sé, es como muy Arnau Griso. Es que tiene ese punto que van a disfrutar la gente. Y luego la última colaboración, así, es la más... La que no te esperarías, ¿no? También, porque es con PJ Sinsuela, un artista puertorriqueño, más del rap y en algún momento a una cosa más trap. Ha colaborado con Bad Bunny y lo conocimos de la gira que hizo con Residente aquí en España. Él iba de telonero, de supporter. Y de ahí fue conocerlo, pegarnos una buena juerga en Cádiz y otra buena juerga en Madrid con él. Y de ahí surge la colaboración. Nosotros decimos que nuestras colaboraciones son fruto de los viajes. ¿Sabes? Cuando la gente viene de su viaje y te enseña las fotos de los selfies que se ha hecho con gente que ha ido conociendo, ¿no?, en el viaje, pues esos selfies para nosotros son canciones, ¿no? Son canciones que se quedan para la posteridad de decir, estos dos artistas se han conocido en un viaje que queremos enseñarte. Ahí Lucas preguntaba, Lucas Seoane, si había alguna colaboración que no podían conseguir, pero bueno, calculo que con tu respuesta recién está más que contestada. Bueno, hay una colaboración que ya llevamos mucho tiempo intentando, hay muy buen rollo, hemos coincidido muchísimo, pero ya sea por agenda o porque no hemos podido coincidir a la hora de grabar, Estopa es una de las bandas que llevamos más tiempo hablando y compartiendo cosas a nivel redes y a nivel, no sé, yo me escribo mucho con David de Estopa, pero a la vez no coincide cuando ellos están grabando, nosotros estamos de gira, o al revés, o ellos están de parón, o están componiendo, o están, no sé, esta vez estaban con el tema del libro, estaban haciendo un libro, estaban ahí súper ocupados, no sé. Esa es una de las colaboraciones que nos gustaría que algún día saliera. La pegatina con Estopa sería espectacular. Linda, linda banda. Linda banda. Vamos a ir cerrando. Sé que allá hay un par de horas largas de diferencia. calculo que debes estar por cenar, así que no vamos a hacer que enfríe mucho más la comida. Invitame a la gente a que se prenda el viernes al disco. Pues mira, nos gustaría que la gente que esté viendo esto nos dé un voto de confianza en el sentido de decir, a ver qué han hecho esta gente. Y hay unos avances
que ya puedes saber por dónde va el camino. Pero tenemos muchas ganas que la gente este viernes entre a Spotify o entre a YouTube y escuche nuestras canciones nuevas y que nos digan lo que sienten al escucharlas, ¿no? Somos un grupo que nos gusta mucho estar en contacto con el público. Nosotros mismos llevamos, mira, gente de Mar de Plata, saludos. Nosotros mismos estamos detrás de las redes, de los perfiles de nuestras redes sociales. Así que si alguien está viendo esto y nos escribe al perfil de La Pegatina, nosotros mismos le vamos a contestar. O se escribe a cada uno de la banda también. No somos de tener un community manager que lo hace todo y que la banda no está atenta. Al revés, nos gusta estar en contacto con el público. Somos un grupo que cuando acaban los conciertos, muchos de aquí que están viendo esta entrevista lo saben, acabamos el concierto y estamos en el foso hablando con la gente o en el chiringuito de merchandising, haciéndonos fotos o vendiendo el merchandising. No nos gusta ese punto de no proximidad con el público, de divos o de distanciamiento con el público. Hay a veces que hemos tenido que tener distancia por seguridad, ¿sabes? Pero no por no querer, al revés, nos hemos peleado muchas veces con seguratas por querer estar más tiempo con el público, pero es que nos sale de una manera natural. Llevamos 17 años así, desde el primer día acababa un concierto y nos bajábamos a hablar con la gente, o antes de los conciertos, si hay bandas teloneras o algo, pues echar una cerveza y viéndolos y descubriendo nuevas bandas y apoyando a esa gente que muchas veces no son tan conocidos. Nos gusta eso, ¿no? Nos gusta tener empatía. ¿Qué te gustaría que te hicieran a ti, ¿no? Cuando empezabas o cuando estabas ahí. Y nos gusta eso, la proximidad. Porque al final el público es el que te pone donde estás, es el que hace que esto siga en pie, que siga el sueño, que haga que puedas viajar. Porque si no llegase por el público, yo nunca hubiera ido a Australia, yo nunca hubiera ido a China, a Japón, a México, a Argentina. Me hubiera descubierto muchísimos sitios, ¿no? Por ejemplo, por aquí, mira, Mendoza nos falta por visitar. Con ganas de visitar Mendoza. Encima, nuestro road manager es de Mendoza y siempre nos ha hablado muy bien. Así que estamos deseando pisarlo. Es que, y los vinos, ¿eh? Es que la putada, tío, del COVID es esa, tío. Es que íbamos a hacer una gira en Latinoamérica muy grande. Y esta vez, encima, teniendo a una persona de Mendoza, íbamos a pasar por Mendoza seguro. Y volver a Mar del Plata, que hay a Mar del Plata, que la gente nos dé esto, a Buenos Aires, que hay muchos sitios que nos encanta. A no desesperar, ¿viste? Cerati decía siempre, tarda en llegar y al final hay recompensa. Así que bueno, hay que esperar un poquito más y la recompensa llega sola con la gira, me parece a mí, ¿eh? Esperemos que esto se levante pronto. Esperemos, esperemos, porque somos animales de escenario. Nunca hemos parado más de 2 meses de tocar. Nos encanta. Es que, ya te digo, no somos el típico grupo de grabar un disco y hacer una mini gira así y luego estar un año y medio, 2 años sin aparecer. Al revés. Estamos deseando tener cualquier excusa, como hablábamos al principio, tener un videojuego, tener un documental, tener un disco, tener cualquier cosa para tener la excusa para salir a dar vueltas, ¿no? Así que estamos deseando que nosotros ahora mismo, en marzo tenemos la siguiente fecha, esperemos que en marzo se puedan empezar a hacer conciertos y si no, pues antes de verano, yo qué sé, pero yo no me gustaría pasar otro verano en casa o aunque sea en la playa, pero no me gustaría pasar otro verano sin conciertos y sin gira. Para terminar, preguntarte, ¿cómo te ves a fin de año? Me veo más mayor porque cumplo años en diciembre. pero me veo final de año. Ojalá que esto de la pandemia nos haya ayudado a pensar un poquito más en los demás, a pensar menos egoístamente, a pensar que hay gente que no tiene tanta capacidad, ya sea para estudiar en casa, por el tema de infraestructuras o de trabajar en casa, o que no haya podido superar esto, que haya perdido algún familiar. Así que espero que al final de año
podamos hacer borrón de esto y digamos, mira, ha sido mal sueño y venga energía positiva otra vez y de que podamos tirar esto para adelante. Ya te digo, hay momentos que sí que estoy súper súper depre y hay momentos que al revés, ¿no? Pero yo lo que sí que al final creo que este año, aunque no hayamos dado vueltas por el mundo con nuestra música o nuestra gira, creo que sí que hay algo muy positivo, que es, hemos tenido una nueva aventura, es un nuevo disco, como ya te he contado, lo hemos hecho de una forma diferente, no nos imaginábamos que podríamos haberlo grabado y al final ha salido adelante y estamos con muchas ganas de que la gente descubra nuestros nuevos temas, nuestra nueva música y que empiecen a difundirla, a rularlo, como se diría por aquí, porque yo creo que el mensaje de positividad que tiene la música de La Pegatina puede hacer que desconectes, ¿no? Que te vayas un poco de todo esto y con muchas ganas de eso, de volver a la carretera. Así que espero que cuando sea la cuenta atrás o las campanadas de fin de año, pues nada, digamos que el 2021 empieza con una gira de La Pegatina a tope por todo el mundo. No me queda más que agradecerte, desearte que pronto te tengamos acá en Rosario y la próxima charla sea cara a cara. Ojalá. Espero que la hayas Además, pasado muy en bien. Rosario Sí. fuimos con Capanga. Fuimos con. Ah. Creo que se llama. Roxy se llama el sitio. ¿Roxy? ¿Puede ser? ¿O Roxy Rock? está en Buenos Aires. El Roxy está en Buenos Aires. Pero había. Ostras, pero no me acuerdo. Sí, el Roxy. Es verdad, el Roxy Club. Pero en Rosario fuimos a un sitio con Sí, sí, Capanga sí. y me lo pasé genial, tío. Es que. Cada ciudad de Argentina tiene su puntito ahí, nos falta Mendoza, pero vas descubriendo que en Argentina hay lugares Mirá, maravillosos, ahí te tío. están diciendo que en Córdoba se escucha mucho y vos que escuchás La Mona, así que vas a quedar muy bien en Córdoba, ¿eh? ¡Oh, qué bien! Bien. ¡Qué guay! No, además por aquí está Lucas, mira, Lucas Seoane, que estaba por aquí, esa persona. Yo estoy muy orgulloso de ella porque Willie Dixon, mira, yo Claro. estoy muy orgulloso de Lucas porque cuando no nos conocía nadie, que fuimos a Buenos Aires, además fuimos Adrián Román y yo antes que toda la banda a entrevistas, ¿no? Y tengo el recuerdo de que le decía a Lucas. Porque estuvimos en el Roxy, cuando salía la gente del Roxy, nos pusimos a tocar en la puerta del Roxy, ¿no? No teníamos conciertos y empezamos a tocar en la puerta del Roxy para que nos viera gente, ¿no? Y estuvimos tocando ahí una hora o así. Y yo recuerdo que siempre que veo a Lucas, que cada vez nos llevaba la prensa, él estuvo ahí apoyándonos, siempre le digo, yo algún día pasaremos de tocar en la puerta del Roxy sin ningún concierto a algún día. Uy, ¿cómo se llama el sitio? ¡Ah! Se me ha ido al cielo. Que es un estadio de boxeo. El Luna El Park. Luna, vale. Pues yo le dije, después de aquí tenemos que llenar un Luna alguna vez en nuestra vida. Yo no dejo la música y no dejo de ir a Argentina hasta que un día llenemos el Luna Park y digamos. Sí, estaba por ahí, De, estaba por ahí. del Roxy Club al Luna Park, ¿no? Estaba Y, por ahí. pero ejemplo, gente como Lucas nos ha visto, ¿no? Luchar de que, aunque en España seamos una banda que llenemos festivales, llegar a Argentina, que no nos conocía casi nadie en aquel momento, y salirte con la guitarra a tocar en la calle y decir, hey, venimos de aquí, venimos de la calle, venimos de tocar en cualquier lugar, en los bares, y cuando llegamos allí lo hicimos, ¿no? Otra vez, es picar piedra que se diría aquí, ¿no? Es otra vez ir escalando, subiendo escalones poquito a poco. Y yo creo que quien la sigue la consigue, quien lucha al final puede conseguir las cosas. Y yo creo que tarde o temprano llenaremos un Luna Park. Y aunque no lo llenemos, yo quiero tocar allí. Aunque hayan tres personas, yo quiero ir al Luna Park a tocarle a tres argentinos o argentinas que estén ahí dándolo todo. Por eso, ya te digo,
nos gusta tocar en los sitios pequeños, en los grandes, pero sobre todo que la gente que nos vea sea gente que tenga ganas de ver a la pegatina. Genial. Mira, el Emma Vázquez nos ayudaba a llenar, ojalá. Sí, compartir ahí nuestra música y un día es hay que llenar el Luna Park. No me queda más que agradecerte. Para mí fue un placer entrevistarte. Espero que no sea la última y no la primera de muchas. Y nos vemos pronto. Ojalá, ojalá. Ya te digo, tú apúntate el teléfono nuestro, nos lo damos por privado y cuando vayamos allí me escribes, porfa. Porque dale. Mola que gente esté ahí apoyándonos, gente como vosotros, ¿no? No sé, hace en el confinamiento hablamos con la gente de Revista Flipar también. Hay gente, hay medios argentinos que nos están siempre apoyando ahí y estamos, yo que sé, la gente de Vorterix también están ahí muchas veces. Así que intentamos que sea recompensado, ¿no? Que ese apoyo que nos están dando los medios de comunicación argentinos, pues tarde o temprano pues podamos ir allí y decir, mira, estamos aquí y vamos a pegarnos una fiesta con vosotros y vamos a brindar de que esto al final ha salido todo bien. Así va a ser. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Un besazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.